Gilberto Navas, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, y le doy a todos ustedes la bienvenida al segundo Congreso Virtual de Techos y Muros Verdes. En esta ocasión voy a hablarles a ustedes sobre los trabajos que se han realizado en la Universidad Autónoma Chapingo relacionados con la naturación de azoteas en particular. Para ello me voy a permitir hacer un poco de historia sobre los trabajos en la universidad. En 1994, gracias a una contribución del gobierno de la ciudad de Berlín y del Instituto Agrario para Proyectos Ecológicos de la Universidad Humboldt de Berlín, se logró conseguir los materiales necesarios para instalar el primer techo naturado para investigación en naturación. Este techo fue instalado en su totalidad con mano de obra mexicana y con productos de origen alemán. Nuestra primera fase de investigación corrió del año 1994 al año 2000. En esta fase, nosotros procuramos establecer qué tipo de vegetación y qué mezclas de sustrato eran las más indicadas para el área del Valle de México. En el año 2000, a raíz de haber cerrado la primera fase experimental y combinando con un curso internacional apoyado por la Unión Europea, se modificó el experimento. Ya conocidas las mezclas de substrato más adecuadas y algunas especies vegetales que funcionaban muy bien, se modificó el experimento para buscar ahora qué profundidades eran las más indicadas. A raíz de los resultados obtenidos con esta área experimental, en 1997, el gobierno del Distrito Federal decide establecer una serie de techos piloto basándose en los resultados logrados en la Universidad Autónoma Chapingo. Estos techos piloto fueron 10 en total y fueron instalados en escuelas públicas dentro del área de la Ciudad de México. Del mismo modo, la Universidad Autónoma Chapingo fue la responsable de ejecutar estas obras. Siguiendo con estos antecedentes, el gobierno del Distrito Federal continuó aprovechando los resultados obtenidos en la Universidad Autónoma Chapingo y empieza el deseo de contar con una norma para techos naturados en la Ciudad de México. Nosotros hemos instalado en diferentes edificios del gobierno del Distrito Federal, del Ayuntamiento de la ciudad, varios miles de metros de techos naturados. Se han instalado en estancias infantiles, en hospitales, en estaciones del metro, en escuelas de nivel bachillerato, y todas han tenido un grado de sobrevivencia muy aceptable, muy bueno. En 1994, la idea de colocar vegetación sobre azoteas de edificios o casas habitacional era un poco descabellada, novedosa, pero descabellada hasta cierto punto. Igualmente, el concepto de naturación era totalmente desconocido y a raíz de los trabajos de difusión de la Universidad Autónoma Chapingo es que se logra
que de tanto el personal calificado como ingenieros, arquitectos, comprendan y asimilen el concepto de naturación, e igualmente pudo ser permeado en la población en general. Gracias a que la población en general y los técnicos comprendieron y aceptaron la idea de naturación, y dado a la gran problemática ambiental que existe en la Ciudad de México, la idea de colocar vegetación en azoteas ha sido plenamente aceptada y se ha comprobado que no causa ningún problema a las personas, a las edificaciones. Se puede trabajar con absoluta tranquilidad siempre y cuando se haga todo en forma profesional y con conocimiento. Es muy importante poder trabajar con profesionales que conozcan de los detalles que implica colocar vegetación, colocar substrato, colocar impermeabilizantes de alto desempeño. Más adelante, el gobierno del Distrito Federal se dio cuenta de la necesidad de contar con una norma para establecer correctamente azoteas naturadas. Es así que convoca a un consejo técnico, al cual es también invitado la Universidad Autónoma Chapingo, misma que tiene un papel destacado en el desarrollo de esta norma. Este documento fue publicado oficialmente en el año 2008 y está vigente en la actualidad. Es asimismo un documento base para otras ciudades que están tratando de implementar este tipo de sistemas en sus localidades. Actualmente existen ya dentro de la República Mexicana diversas empresas que se dedican a instalar sistemas de naturación, y todas ellas lo están haciendo o deberían hacerlo apegadas a la norma que acabo de mencionar. En la actualidad, los sistemas de naturación en azoteas han alcanzado un alto grado de aceptación y sus beneficios ecológicos, económicos y estéticos son bien conocidos y aceptados tanto por especialistas técnicos como por la población en general. Prueba de ello es el boom que hay actualmente en empresas y en demanda para instalar estos sistemas. Igualmente, los sistemas de naturación vertical o naturación de muros están teniendo en México un auge muy fuerte, y consideramos que esto se va a mantener en los próximos años. Una vez que se ha logrado que el público en general y las autoridades y los especialistas acepten la posibilidad de tener vegetación en las azoteas, cabe hacerse la pregunta si es posible pasar de azoteas con vegetación meramente estética, con fines meramente estéticos o ecológicos, pasar a azoteas productivas, azoteas que nos provean de alimentos. ¿Es factible producir alimentos dentro de la ciudad aprovechando estas áreas normalmente desaprovechadas por las personas, por los corporativos? ¿Qué problemas preveemos que puede haber? ¿Qué preguntas están abiertas antes de pasar a consumir productos de este tipo? Pensamos que la primera pregunta que debe resolverse con absoluta claridad es si los frutos, las hojas, los tallos, los tubérculos, las raíces que pueden consumirse provenientes de una producción dentro de la ciudad carecen de
sustancias potencialmente tóxicas al ser humano. Es necesario hacer diferentes estudios para determinar este problema, acotarlo, saber a qué nos enfrentamos realmente. En la actualidad, muchas personas en forma individual producen sus alimentos o producen alimentos sin que sea de nuestro conocimiento que hayan realizado estudios de este tipo. Otra pregunta importante es, ¿qué va a suceder o qué puede suceder con el agua? Pues toda la producción hortícola o de alimentos requiere un consumo de agua normalmente adicional a lo que puede consumir una edificación. ¿Cómo podemos compensar? Podemos captar más agua de lluvia, podemos usar esa agua de lluvia para regar y no usar necesariamente agua potable. ¿Cómo puede resolverse esto técnicamente? Es otra pregunta que está pendiente por resolver para los núcleos urbanos. Tenemos que resolver quién puede hacer esa producción, quién se encargaría de esas áreas, los dueños de las edificaciones, gente interesada o personas que desean hacer un negocio de esto. También aquí hay bastante por investigar. Igualmente en la cuestión de mercados, ¿quiénes están dispuestos a consumir esos productos? ¿Dónde los podemos colocar? Se puede pensar en una producción orgánica. Es un campo muy interesante que empieza a abrirse en nuestra ciudad, gracias a que ahora existe la claridad de que la naturación no es un problema si se ejecuta adecuadamente y si se toman todas las consideraciones pertinentes. Quisiera también, para los compañeros que nos ven en otras latitudes, quizás hacer un pequeño resumen de la problemática general que tuvimos en México para llegar a que se aceptase la naturación de azoteas sin mayores problemas. Debo decir que inicialmente hubo mucho escepticismo sobre los beneficios, sobre la falta de materiales, todo eran dudas. Hubo que trabajar poco a poco con la población, haciendo difusión, con las autoridades, demostrando que no es un peligro tener una azotea naturada, siempre y cuando todo se haga de acuerdo a la norma, a las especificaciones. Y el trabajo conjunto entre universidad, entre instituciones educativas, entre autoridades administrativas es de suma importancia para lograr un fomento adecuado e informar adecuadamente a la población en general. Si esta mancuerna trabaja bien, será más fácil llevar adelante cualquier proyecto de este tipo en particular. Un factor muy importante es el trabajo conjunto entre autoridades e instituciones públicas para lograr un fomento amplio entre la población. Inicialmente en México el sistema de naturación era totalmente desconocido y existían demasiados temores, tanto a la sobrecarga en las estructuras y su comportamiento durante temblores, como a las humedades, como a la fauna potencial que se pudiera desarrollar en estas áreas. El trabajo conjunto entre instituciones educativas y públicas es indispensable para lograr eliminar todos estos temores, todas estas dudas. Normalmente el desconocimiento por la población es lo que genera realmente estos temores. Una vez que con programas educativos, con foros donde se
hable de ventajas, desventajas, bondades, donde haya opción de que la gente se empape de este tipo de sistemas, vamos a tener la facilidad para poder llegar al siguiente paso, que es la obtención del recurso. Muchas veces pensamos que lo primero que hay que tener es el dinero para hacer nuestro proyecto, pero se puede tener el dinero si la gente no está convencida, nuestro proyecto no va a fructificar. En nuestra experiencia debemos de proceder al revés. Primero, lograr el convencimiento pleno y una vez logrado esto, incluso los recursos fluyen en forma más sencilla y de diferentes fuentes. Creo que es uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en estos 15 años que hemos trabajado en sistemas de naturación en Ciudad de México. Realmente muy gratificante como investigador de una universidad el poder ver cómo los resultados de nuestro trabajo pueden ser llevados a la aplicación y de la aplicación inclusive pasar a formar parte de políticas públicas. Esto es realmente muy bueno y creo que puede ser llevarse a cabo en todas las universidades de Latinoamérica. Estoy convencido que existe conocimiento que puede ser aplicado en nuestro campo y que puede servir como base para establecer nuevas políticas públicas en beneficio del medio ambiente y de la calidad de vida de los habitantes. Esto aún se ve ampliado con el hecho de que en la actualidad la conciencia general por el cuidado del medio ambiente, por todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida en las ciudades, es mucho mayor que hace 15 o 20 años. La gente está más sensibilizada, está más abierta y exigen más a sus autoridades. Y las autoridades deben de encontrar el conocimiento y el apoyo en las universidades para poder responder a una demanda de este tipo. Les agradezco mucho su atención y confío en que haya sido de utilidad para ustedes esta charla. Hasta luego.